chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Y como pueden ver en el video de hoy, las tengo en mi habitación. Vamos a estar decorando y les voy a estar mostrando el antes y el después de mi habitación. Antes de, quiero saludar a una niña que se llama Caro Alavia. Mi amor, un besote y un abrazo para ti muy fuerte. Gracias por ver mi video. Vamos ya a comenzar con lo que es el video. Bueno, discúlpeme, chica. Miren cómo tengo las manos. Esta es la vida real. Lo que ha pasado es que yo tenía que salir y compré estas uñas. Son muy, muy, muy bonitas, pero solamente te las pones con pegamento. Ya pues a los 3 o 4 días se te despegan. Sí, pienso que si te las pones mejor, te van a durar más, pero yo no tengo paciencia. O no tuve paciencia para ponérmelas. Entonces, pues se me despegaron estas dos y no me las quiero despegar así porque me van a doler, me imagino que sí. Ya están casi todas flojas. Que bueno, ya me imagino que uno o dos días ya no tengo uñas puestas. Les recomiendo para una ocasión que no puedan ir a arreglarse las uñas rápido y la tengan en casa, que de verdad sacan de apuro. Me encantaron. Y bueno, les voy a estar mostrando lo que es todo el juego de habitación y luego vamos a estar decorando. Así que acompáñenme. Y como pueden ver, no teníamos casi nada en la habitación, ya que preferíamos decorar primero las habitaciones de los niños. Y una vez que ya terminamos de decorar la habitación de los niños, pues empezamos ya con lo que es la nuestra. Aquí les voy a mostrar un poquito de lo que teníamos en esta parte. Solamente pintamos y ya más adelante van a ver todo el proceso de la decoración y más. Y nada, chicas, así se ve. Déjenme cerrar la puerta, disculpen por el sonido. Así se ve cuando entramos a la habitación. Si se recuerdan, algunas que han visto ya cómo estaba mi habitación antes, en la cama, el espaldar estaba como frente aquí a la ventana. Una vez también la estuve así en esta posición, la cambié para variar. A mí me encanta estar moviendo las cosas del lugar, hacen que los espacios cojan otro ambiente, no sé, se siente diferente. Por lo menos yo lo veo así o lo pienso así. Y bueno, cuando fui a comprar la cama, yo estaba buscando otro tipo de cama, muy muy parecida a esta, pero en otro color. Cuando vi la cama en persona, no me gustó. Y entonces elegí esta gris, que me gustó muchísimo. También estuve eligiendo las mesas de noche blanca, porque para que sea como que un contraste y no se viera muy oscuro si cogía mesas como oscuritas y eso. Me encantaron muchísimo. Están muy, 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 muy bonitas. Y sí, ya le voy a estar mostrando el gavetero, que está también muy lindo. Es igual blanco. Miren, esto fue lo que más me encantó de este gavetero, que tiene aquí como estas puerticas. Ahí puedes guardar lo que son tus perfumes y cosas así. Así le estuve yo guardando a mi esposo. Además, le voy a enseñar un poquito. Más o menos algo así. No lo voy a mostrar mucho porque ese no es mi espacio. Y del lado mío no tengo nada todavía. Bueno, otra cosa también. Estuve eligiendo esta alfombra. Si la puedo poner así. ¿Y qué creen? No la pedí del tamaño que era, pero igual no me molesta, me gusta así como se ve. Yo quería que sobresaliera como que un poquito más para acá, sí. Pero bueno, no sé si ya le comenté que cambié el color. El color era como un beige, como crema, y lo cambiamos a un gris que tira como azul, azulado, pero bien clarito. Y chicas, para lo que es la sábana de la cama, yo estuve eligiendo un juego en la misma tienda que compré los muebles. Bueno, la cama, las mesas y eso. Yo la pedí online. Dice que el precio es solamente online. Trajo 8 piezas. Trajo la parte de abajo, como el cubrecolchón. Y trajo esta sábana. Trajo las tapas de funda. Trajo 4. Trajo un cojín pequeño. Y la colcha. Me pareció muy, muy bien porque esta cama es king. Y la juego de habitaciones king.
mayormente las corchas y eso son bien caras. Me pareció que estaba muy bien a $89. Está súper bien, me parece. Y bueno, vamos a empezar lo que es ya la decoración. Espero que les guste este video, así que no se vayan. Y bueno, así es como se ve ya la corcha puesta. No sé si como dirán otro lado, manta o corcha. Así es como se ve. No compré cojines. Ay, creo que no me estoy viendo. No compré cojines porque ya tenía bastante. No son iguales todos, pero creo que quedan bien también. Entonces, para no gastar tanto dinero, lo que hice fue que voy a utilizar lo que ya tenía aquí. Así que les voy a estar mostrando. Y bueno, chicas, aquí tengo lo que son los cojines que voy a estar poniendo en la parte de atrás. Son un poquito viejitos, pero están buenos todavía. No son del mismo tamaño, como ya les dije, pero lo voy a estar acomodando para que no se vean como uno más alto y otro más abajo. Vamos a ver cómo quedan entonces. Y las lámparas que estuve eligiendo son estas. Me parece que están muy bonitas y me salieron a buen precio. Me salieron, creo que, a ver si se puede ver. Ok, así. $30 cada una. No sé si está bien puesto, bueno. Bueno, ya ahí ya ustedes saben, $30. Y me parece que queda muy, muy bonita. Lo voy a estar colocando aquí. Y bueno, a la hora ya de decorar mi mesa, estaba como que no sabía qué iba a poner, pero pensé, voy a poner algo que me represente. Elegí estas flores, yo soy muy, 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 muy amante de las flores. Esta ya la tenía de hace muchísimo tiempo, en un video también ya la había colocado en otro lugar, pero como, miren mi uñita. Como pueden ver, es mi color favorito y son las flores las que me encantan. Voy a estar poniendo este portarretrato con esta foto de los niños y lo voy a estar colocando aquí. Como pueden ver, la mesa es bien grande, no sabía si ponía algo más pequeño, se iba a ver como, creo que como un poco vacía. Y le voy a estar mostrando qué elegí para la mesa de mi esposo. Ahí sí fue un poco más complicado porque no sabía qué ponerle a él, pero bueno, vamos a ver qué dicen ustedes. Y chicas, para mi esposo también estuve utilizando la misma lámpara, porque pues pienso que deben de ir igual. No sé si ponerla ahí porque la otra tengo del otro lado, yo creo que sí. Y también estuve eligiendo esta figura geométrica. ¿Qué creen ustedes? Creo que se ve bonito. Y claro, no le iba a poner flores a él, pero elegí esta plantita que se ve muy, muy, muy bonita. El precio de esta plantita me parece que fueron como $6. Y de la figura geométrica me salió como en $10. Creo que estuvo bien barato. Este lado, donde voy a estar colocando este cuadro, la luz no me ayuda mucho. Y eso que tengo la luz prendida, la luz que uso para grabar. Y ni aún así puedo, pues, tener mucha claridad. Pero ahí en esta pared que le voy a mostrar, en esta pared aquí voy a estar poniendo este cuadro. Ya mi esposo me ha puesto el tornillo y va así de este lado. Ay, como arruiné con esto, que tiene como una trampa. Me arruiné en la mano. Ok, es como gris, dorado y blanco. Por si quieren saberla, lo compré en Target y me salió en $30.
y así es que se va a ver. También para este espacio ahí voy a estar colocando esta mata, que ya la han visto, esta planta que ya la han visto en otros videos. La tengo en la sala, pero ahora la quiero poner aquí. Para esta parte de aquí, yo estuve eligiendo este jarrón que me parece muy, muy yo. Porque me encantan las cosas tejidas, el rosado. Y lo cogí en especial y valía $15. No sé si se logra apreciar ahí. Sí, $15. Y le voy a estar poniendo estas flores que... El I no se me queda. I. Ok, voy a estar poniendo estas flores que, si pueden ver, yo las estuve haciendo. Ay. Ahí es que quiero que esté. También voy a estar utilizando esta bandejita que la tenía hace un montón de tiempo, estaba un poco sucia, la voy a limpiar ahora. Y me salió en $12, es vieja, no es nueva, pero nunca le quita el precio, no sé por qué. Y la voy a estar limpiando. También voy a estar utilizando esta plantita que la tenía en el baño, es viejita también. También la tenía en la cocina, ella ha pasado de lugar en lugar, así que me imagino que ya la conocen. La voy a estar poniendo aquí en esta posición. Y este corazón se lo había regalado yo a mi esposo un día que cumplía año, junto con un desayuno romántico que le hice. Lo voy a estar poniendo aquí. También compré esto, me pareció muy bonito y me salió en especial en $5. Creo que lleva como una velita aquí. Y bueno. Para el frente de la cama estuve comprando unas mesitas. He visto que ponen las que son como que son pegadas, pero yo me gustaron estas y las compré. Y así es como se ve, chicas, mi habitación ya totalmente decorada. En esa parte de ahí quiero comprar un cuadro. Y también me gustaría algo para encima de la cama, pero no estoy segura todavía qué es lo que quiero poner ahí. De la parte donde estoy grabando, quiero poner un espejo, ya le voy a mostrar cómo se ve. Para esta parte aquí, chicas, voy a estar poniendo un espejo grande para poderme mirar cuando me cambie y esas cosas. Y bueno, chicas, esto es todo por el video de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Si son nuevas por el canal, las invito a que se suscriban y que
le topen a la campanita de notificaciones, ya que YouTube no está notificando, así puedan recibir cada vez que yo suba video. Así que nos vemos en la próxima. Bye, gracias.